pequeña alcoba de su piso, con una puerta hacia la barriada de La Paz y otra ventana frente al Cerro del Moro, nos recibió Miguel Pérez Calvente, el Mellao. De por medio una mesa con un puñado de fotografías que congelan felices recuerdos. En otra habitación aguarda el final de la entrevista a su mujer. Y en nuestra conversación, otra compañera, la máquina de oxígeno, que desde hace unos años es su otra fiel acompañante. Nació en 1938, en la calle Paraguay, en el barrio de La Viña. El Mellao, uno de los grandes de la modalidad de cuartetos, recuerda que su pasión por el carnaval despertó siendo un crío. Su primer acercamiento a la fiesta data de 1955, con 17 años, con el coro Los Bichitos de Luz, por vínculos familiares. Pero su primer contacto fue en 1971, con Los Ligones, como vendedor de coplas del grupo de Juan Poce, y siguió con tal función en Los Tontos de las Bolas. Cambia su residencia al Cerro del Moro y participa en el 73 en Los Tunos Tunantes y en el 74 con Los Bardos. Pero a partir de aquí arranca su gran trayectoria en la modalidad de los dos palos. El carnaval le pierde, es sincero, se hace cuartetero por no saber cantar. Una primera etapa ininterrumpida hasta el año 1989. Por este orden participó en los cuartetos Los de Catanga, Toro Sentado, Pluma Rota, Cuchichi y El Jorobado, Don Anacleto y Los Tres Analfabetos, El Sargento Veneno y dos o tres por lo menos, Audiencia Pública, Los Cuatro Reyes de la Baraja, El Guía Cipriano y Tres Turistas Italianos, El Alcalde de Zalamea, La Señorita Maribel y Tres Niñas de Jerez, Los Carajotecas, El Loco de la Mancha con Una Mancha de Locos, Los Colocaos, Los Niños También Lloran y No Moverse de Aquí Que Ahora Vuelvo. De todos ellos, recuerda como el de mayor éxito. Señor de Maribel fue un espectáculo, un escándalo. La Saeta fuimos, yo qué sé, recorrimos cantando por todos lados. Uf, fue un. La Señor de Maribel fue un escándalo. Se me corrió a mí el pico. Y escuchamos un tipo muy bonito. ¿Cuál es? Dice, digo, la señorita Maribel y tres niñas de él. La maricona esta va a ser de señorita y nosotros de niña. Qué bueno, pues. Ahí entró el Oti, porque Manolete para hacer de niña no le iba a él. Y entró el Oti. Y eso empezó a escribirlo el Chimenea. Pero no cuadraba lo que él escribía con el tipo que yo pues, me venía hablando de un partido de expurbo, que si es portero, que si esto. Y yo decía, no, pues sí, esto no. Yo tenía ya hecho una parodia y algunas cositas de Popurrí. Y entonces, digamos, seguir nosotros. Y dice, bola, no, vamos a buscar a alguien que tenga un nombrecito, no, para darnos más. Entonces cogimos a Juan Rivero. Y ya empezamos con Juan Rivero, tuvimos un montón de. Sin duda alguna, es de los que considera el cuarteto la modalidad más complicada. Pero. Es que tiene que ver. Anuncia cuarteto, dice tú, no vamos a estar rey. Nada más que la palabra cuarteto. Y más si mientan los personajes. Cuarteto del Peña, cuarteto del Manolete, que somos en aquel año, en verdad, los dos cuartetos que estábamos como poner como. No te decía, como Juan Carlos y Oscar Papa, o dos Antonio Martín, ¿no? De estos que están. Bueno, el cuarteto de Vasca, en verdad, de fuerza y todo el mundo ya sabía que primero y segundo, primero. Afirma que llevó bien ser el segundo del Peña y el Masa en cuanto a premios. Pues lo llevábamos bien porque sabíamos que superar a esta gente, a Peña y a Huillo, era muy difícil. Pero yo lo decía, digo, escucha, ya llegará un día que nos salga un tipo bueno, un repertorio bueno. Y anda ya, digo, ella, y el año 83 llegó, y el 84, y el 85, y el 86, todo eso llegó. El Mellao ha sido una persona muy constante. Tú no puedes ven a lograrte, salir un año y te lleve un primer premio y no salga más y te lleve toda tu vida y dices, es que yo me llevé el primer premio. El primer premio porque saliste un año. Y fuera como yo que llevo 20 años saliendo un cuarteto, pues me lleva un primero, me lleva un segundo, me lleva un tercero, no iba a la final. Tú no puedes
a la aldea que te has llevado uno por salir un año, nada más o dos. A principios de los 90 siente la necesidad de volver a la chirigota y lo hace 4 años seguidos con aquellos duros antiguos, los Jarabes de la Tos, Ay qué calor y Cagalera fue al cuartel. En el 94 comienza su segunda etapa cuartetera. No me chilles que me canso, aquí que no farte de nada. ¿Quién me iba a decir que el padre de mi niño sería un guardia civil? Y Cuarteto de la Isla. Este último, para él, el peor en el que ha salido. Malo, por mi madre, malo. Para mí creo que es el único cuarteto malo que ha salido, porque los demás han tenido todo, primero, segundo, segundo. No me chille que me canso, que iba a dormir. Ese año iba el baby de papa. Me decía, vaya, la que te va, Miguel, la que te va. Me lo llevé a huerto. Nos quitaron el primero, fíjate. Nos dieron el segundo y le dieron el tercero. Pero nosotros estábamos para el primero. Pero es que estaba en el jurado estaba Agustín. Pero estaba el cuarteto para meterse. Más las cosas que yo me inventaba. A usted de tres se lo voy a decir. Es que ahora toca de cantar el popurrí. ¡Oh, oh! ¡Qué agua! ¡Basta ya! ¡Basta! Yo no sé cómo estoy gorda, ¿oye? En 1996, durante la cabalgata recibe el ofrecimiento de ser el postulante de una chirigota con clase para ese mismo año. Iba yo por la cabalgata con la isla y iba a la chirigota de él. Y me llamó el cabra y dice, Miguel, ¿qué? Y tú quieres vender la cinta con nosotros. Y digo, ya claro, ¿por qué no? Y yo, buscarme dos duros, mi mamá con ustedes. Y la que con mi carro esto ahí. Y en la cinta, y fíjate, en aquel tiempo. Chirigota con clase. Me había actuado ellos cuando ya tenía yo el carro vendido. Siente el gusanillo de volver de nuevo a las tablas. Y lo hace con las chirigotas, un viaje de viejos y las geichas. Pronto recibe la llamada de Manolo Cornejo para que recale de nuevo en el grupo, pero ya como un componente más. El Mellao no tiene palabras para agradecer a estos chirigoteros cómo le han tratado y cómo se han portado con él. Uno super más. Vamos, todo lo que te diga de la chirigota es poco. Una familia para mí entera. No tuve varones, pero para mí ellos fueron mis varones. Qué bien me trataron todos. Me gastaba su broma. Porque yo... me trataban como si yo tuviera la base. Entonces, para yo no descompadre nada, yo me decía, a mí broma no, que soy un viejo, que soy mayor, no. Yo me las aguantaba, me bajaban los pantalones, me privaban. Pues las cosas del lobo. El lobo y el cabra, yo le tenía miedo. Yo estaba actuando y le tenía miedo. Hasta tal punto que en más de una ocasión casi acaban con él. En los bancojones. Un banquito. Todos sentados. Yo miraba para acá el lobby, y miraba para acá el cuidado, en medio del lobby del cabra. Y en una vuelta que me coge el cabra, dijo, me estaba con los pies, me levanta los pies y yo después. Perdí el conocimiento. Allí reanimándome, hasta que volví en sí. Y le cogí un mío. Descubrieron en él a una persona honrada. Yo, con chirigota con clase, no es porque ellos lo dicen, a ver. Te estoy hablando del año 96. Yo tenía ahí en mi casa 1 millón de pesetas de chirigota con clase. 1 millón, ¿eh? Que yo vendía. Manolo, guárdalo, guárdalo. No. Manolo, guárdalo, guárdalo. Llega un día y decía, toma. 1 millón. Yo, mira, no me emborrachaba porque no bebo. Yo no bebo, yo bebo un Coca-Cola, un Fanta y yo lo... me hace falta beber para hacerme en el escenario. No meto bronca, no me peleaba nunca con nadie, no critico a nadie. Yo voy a actuar y no digo que cuánto voy a ganar, ni cuánto me van a dar, ni nada. Muchas veces no sé ni a dónde voy a andar. Me pregunto a mí, ¿de dónde va a cantar? Digo, pero no lo sé. No sé ni a dónde voy a cantar, porque es que no pregunto nada. Y Manuel me dice, toma, toma, toma. Y cuando me dice toma, yo lo único que le digo es, gracias. Cuartetos, chirigotas, su trayectoria humorística por diferentes programas y concursos televisivos le reportaron fama, pero no le sacaron de pobre. El humor no te da para vivir, el humor te da para vivir
un poquito mejor. Que te canta un día a comerte una gambita para que las comes. Para comprar una cosita para tu casa, un frigorífico, comprar algo, lo compra. Pero ahí tiene. Todo el mundo del Canadá, ahí tiene mi chirigota. Todos trabajando más que antes, que se levantó a las 5 de la mañana. Eso sí, para una dentadura sí que le habrá dado, pero había que explotar el monólogo. A la pregunta, así se mostró el mellao. No, tengo la dentadura. ¿Quieres que la enseño? Kiki, tráeme la dentadura para que la veáis. Kiki, ven, trae la dentadura mía. Tráela. Una dentadura, vamos. Pero buena, doy. Es que me da arquea. Mira. ¿Mm? Está más guapo sin dentadura. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te pones muy serio? ¿Sí? Me caigo los muertos de la dictadura. Uy, yo. ¿Tú sabes lo que pasa a mí? Que la puse. No me voy con mi dictadura. Pero llegó a actuar. Y yo con la dictadura hablaba peor que el que vende los cupones en el palillero. Escucha, no me se entendía nada. Y si no me creíste, no se entiende nada. Digo, ¿cómo voy a actuar yo delante de la gente? ¿Cómo voy a contar yo chiste? Y me la quité. Y me llevé todo el verano a actuar. Y ahora me con la dictadura. Me dice la dictadura a mí, dice un mon para ti. Tú no te vas a poner la dictadura. Oiga. Listo. Y después de este momento, queríamos volver a sus historias carnavalescas en busca de anécdotas. Estaba más delgado. Ahora estoy más gordito porque me quité de fumar hace 13 años que me quité de fumar. Pues todavía sueño que compro tabaco. Con mi cartón de tabaco aquí, todavía sueño, después de 13 años. Pues fumaba mucho y no comía nada. Hasta el mismo día que no comía nada, estaba más delgado, estaba chupado. Vamos, que se me veía, que estaba, te enseño una foto delgado. Ahí está. Y fui a Madrid. Pues está, terminé de grabar, me fui para el hotel, me arreglé. Me fui a dar una vuelta por la Gran Vía, y me pasó una chavala, una mujer de bandera. Me quedé mirando, mira qué cosa más linda, Dios mío, adiós guapa. Y se me vuelve, y se ven, y me llama la así. Me voy y digo, ¿qué quieres? Dice, ¿quieres seguir en mí? Digo, hasta el fin del mundo voy contigo, eso sí. Me fui con ella, y me subió a un apartamento, y dice, ven, sube, entra. Digo, ¿qué quieres? Dice, quítate la ropa, pero te quedan el río nada más, ¿no? Cara venco. Se fue la gasolina. A los 10 minutos me abre la puerta, me enciende la luz, y pasaba con 10 niños, y lo puso en fila, y dice a los niños, como no comáis, se va a quedar igual que este hombre, ¿eh? Como no comáis, se va a quedar igual que este hombre. Mira qué corte me llevé, chiquillo. Me llevé un corte. Ya Miguel nos desconcertó y más que historias, comenzó con sus monólogos de chistes. Para acabar este encuentro, tu semblanza, nuestro reconocimiento a tu persona, no encontrábamos mejor cierre a este reportaje que recordar el homenaje en forma de paso doble que te dedicó tu chirigota. Salud, Miguel. Vamos a dejarnos de rollo con tanto cubata y tanto cigarrito. Vamos a aprovechar el ensayo para que esto salga bien. El chico no se acoge y a esta gente no se impone. Que son las 10 menos cuarto y no estamos ensayando. Esto se entera Manuel. Ay, no me dejaste de broma, cualquier día de esto tú vas a coñarme. Es que aquí no se da cuenta que tengo 70 años y que el abuelo soy yo. Aquí traigo
traigo pa' mis niños caramelito, pa' Manolo un bocadillo de filetito, porque Manolo es el director. Venga, Miguel, venga, Miguel, ponte ya chanda que te está esperando el chino. Y ahí va Miguel, con su pañuelo, con su agua y con su estilo. Hay que mamar, con este viejo desde luego hay que mamar. A las 9 en el ensayo, él nunca falla, siempre va con su disfraca, mi no te falla, ya bien sea de Guancone o de Mellada. Y a pesar de que tú eres uno de los grandes, aún se te llena la boca. Vamos, todo lo que te diga de las cigotas es por una familia, para mí entera. No tuve varones, pero para mí ellos fueron mis varones.